gran jornada. Dedicado a los hombres y mujeres que plantaron semillas de civilización en las tierras salvajes y valor en la sangre de sus hijos. Llegados desde el norte, desde el sur y desde el este, se unieron a orillas del Mississippi para la conquista del oeste. ¡Saldremos pronto! ¡Joseph! ¿Has cogido la escopeta? Sí, abuelo, sí. Ya está. Sujétala bien fuerte, hijo. ¡Vámonos de una vez! Sí, pero ¿a dónde vamos? ¿A qué viene eso? No es lo que debe preocuparnos. Papá, a ti te eligieron jefe de la caravana. Decide tú dónde vamos. Yo solo soy el jefe de Missouri, hija. Me temo que aquí hay personas de todos los estados de la Unión. No podemos esperar eternamente. No, hijo. De eso están hablando al otro lado. Iré a ver cómo van y si ya han decidido. ¡Vaya, vaya! ¡Benditos sean los ojos! ¡Pero si es Bravo! Hola, ¿qué tal, Sig? ¿Dónde te has metido durante todo este año? En Santa Fe. He vuelto hace unos días. Y ahí está Windy Bill. Te has cuidado bien, ¿eh, Windy? Bueno, Coleman, lo normal es pasar el invierno cubierto de grasa, pero este año, cuando la primavera llegó, solo había engordado 39 kilos. Oiga, Vázquez. ¿Sí? Él sí puede decirnos de un buen sitio donde asentarnos. Amigo, dicen que hay unas tierras estupendas más allá de un segundo Missouri. Claro, pero ese es un viaje muy largo y muy duro. Son casi 4.000 kilómetros a recorrer. No, es demasiado lejos. Demasiado lejos no hay nada si uno lo desea. Es la tierra más allá de Oregón. No hay tierras más allá de Oregón. Después de Oregón está el océano. Eso es lo que me han contado. Se extiende al norte de Oregón. ¿Y sabe si hay muchos colonos ya? Es territorio indio. Los únicos hombres blancos que han pisado por allí son cazadores. Solo hay un puesto blanco de trueque en todo el territorio. ¿De quién es? Del mayor trampero que conozco. ¿Se puede decir, señor? ¿Puede decir? ¡Silencio! Ya que me han elegido como jefe de esta caravana, hablaré yo. Siendo ustedes de Missouri, les encantará. Hay cordilleras de montañas nevadas con cimas que se esconden en el cielo. Y entre las dos cordilleras hay un extenso valle. Miles de arroyos y lagos, pesca y caza abundante. Los salmones que remontan el río son tantos que a veces es imposible ver el fondo. Oiga, ¿cuándo nos conducirá a ese valle? Yo les llevaría con mucho gusto. Pero he de ir en otra dirección. Lo lamento, tengo que solucionar un asunto pendiente en Santa Fe. ¿Se puede saber qué, amigo? Voy a cazar. Seguro que hay más caza en ese territorio de Oregón. Pues sí la hay. Pero tengo que matar a un par de fieras. Y voy a perderlo si no voy a Santa Fe. Espere. ¿Cómo podemos encontrar ese valle? Wilmore ha dicho que enviará una caravana con la intención de atravesar ese territorio. Es la primera vez que se intenta. Si quieren, vayan con ellos. Y si ellos consiguen llegar, encontrarán el valle. Y salude a la gran montaña blanca de mi parte. Adiós, sí. ¡Adiós, amigo! Quiero creer. ¡Buen viaje! A lo mejor lo que nos ha contado es un cuento. Habrá que comprobarlo. Seas cochino. Hola, señora Riggs. ¡Ay, si eres tú! Señora Riggs, está usted guapísima. Hace tanto tiempo que no te veo. Claro, estás todo el día de un lado al otro. Sí, me muevo mucho.
¿Qué tal están las pequeñas? ¿Qué dices, pequeñas? No sabes lo que han crecido desde que no las ves. No. Sí. Estar en casa. Mildred, sí. Elise ha ido a ver la caravana. Entraré a darle una sorpresa a mí. Te aseguro que será una sorpresa. ¡Cuánto me alegro de verte! Es verdad, has crecido mucho. No creí que hiciera tanto tiempo desde que... Tenías que ver a Elise. Ah, esté usted segura de que la veré. Ah, debe ser el Pinky Bell entrando al puerto. Oh. Oh, mira cómo viene. Sí, hasta arriba. Ya hemos llegado. Es ahí, ¿no? Señorita Cameron, llegaremos dentro de unos instantes. ¿Tiene su equipaje listo? Sí, lo tenemos todo aquí, capitán. Escuche, señorita, ¿por qué no se olvida de ese viaje? Y vuelve a casa. Verá, yo no puedo volver a ningún sitio. ¿Cómo? Todas las familias del sur acogerían gustosísimas a la hija del coronel Cameron. Cierto, pero no queremos ser un peso para nadie, entiéndalo. Piénselo bien, señorita. Son tierras salvajes y la vida de los colonos es tan Soy dura... Soy consciente de ello, capitán Hollister, pero la familia debe estar unida. Cariño, ¿verdad que quieres seguir con tu hermana Ruth y con David? Sí, claro. Y David, nuestro hermano, ya es casi un hombre. Ruth tiene razón. Los Cameron seguiremos juntos. ¡Eh! A usted quería verle yo, señor. Quiero jugar más a lo de la bolita. ¿Tiene usted más dinero? Claro que tengo más dinero. ¿De dónde ha sacado eso? De mi suegra. Ella me lo ha prestado, pero ella aún no lo sabe. Oiga, nos veremos abajo, ¿de acuerdo? No lo olvide, le estaré esperando. ¿Sigue decidida a convertirse en una pionera? Completamente, señor Zo. No sé si le he hablado de mi plantación de Luisiana. Debe de ser maravillosa. Señorita Cameron, le ofrezco todas mis tierras si usted quiere aceptarme. Muchas gracias, pero ya le he dicho antes que me es imposible. Hasta siempre, señor Zo. Si gano esta vez, me lo quedo todo. Pero si pierdo, le daré la mitad a mi suegra. Buenas tardes, caballeros. Aquí estamos de nuevo. Hola. Bien, veamos si descubre dónde está la bola esta vez. Allá va. Tiene que estar debajo de alguna. Aquí tiene una, aquí tiene dos, aquí tiene tres. Ahora las mareo solo un poquito. Quiero confundirle. Y ahora elija. Bien, y ahora fíjese. Aquí, apuesto $2. $2, los veo. Esto me dará buena suerte. Ahora les enseñaré cómo se hace. Tú. Ah, lo siento. Inténtelo otra vez y fíjese en mis manos. Atención, ¿quién quiere comprar una media de mi suegra? Oh, aquí estás. ¿Qué haces apostando mi dinero? Pero mamá, la mitad será suya. Deme mi dinero. Déselo, Zor. Dese prisa. Deme todo mi dinero. Perdóneme, pero este dinero es mío. ¡Es mi dinero! No, no, mamá, es su dinero. Capitán, quiero que me devuelva mi dinero. ¡Déselo! ¿Lo ve, mamá? ¿No le dije que ganaría? ¡Maldito holgazán! ¡Fuera de aquí! ¡Jugándose los ahorros de mi vida! En cuanto atraquemos, le quiero fuera del barco. Si vuelve a pisarlo, le llevaré ante las autoridades de San Carlos y le llevaré esposado. Mira, Ruth, ahí detrás están las caravanas. David, iré a buscar a la mujer de Riggs, la señora de quien nos habló el capitán Hollister. ¿Quieres venir, cariño? No, quiero quedarme con David para ver cómo bajan los caballos. Ten cuidado de ella, David. No te preocupes. Enseguida vuelvo. Es un sitio precioso, ¿eh, mamá? Es terrible. Todo lleno de barro.
No se preocupe, iré a ver si encuentro un caballo. Vamos, venga, yo os llevaré al otro lado. No quiero que os mojéis los pies. Así es, muy bien. Ahora tu hermana. Vamos, Debbie, no quiero que te manches los zapatos de barro. ¡Arriba! Deja de reírte así. Eso es. Vosotras esperad aquí, yo traeré a mamá. ¡Vamos, mamá! Yo la pasaré, mamá. ¡Vamos, mamá! ¡Quieto! ¿Qué estás intentando hacer? Pero mamá, solo quiero pasarla en brazos para que no se moje los pies. ¿Tú? Yo sé cómo tengo que cruzar. Claro, mamá, pero deje que le ayude. Eso es, mamá, deje que le ayude. Pise esa madera, mamá, písela, mamá. Ahora mismo vuelvo. ¡Oh, Dios! ¿Señora Reeves? Sí, jovencita, dígame. Verá, soy la señorita Cameron. El capitán Hollister dijo que viniera a verla. ¿Es amiga del capitán Hollister? Sí, soy amiga. Entre, no se quede ahí. Gracias. Hace tiempo que no veía un vestido tan bonito. ¡Oh, qué fresquito se está aquí! Siéntese, póngase cómoda. Yo le prepararé un té. Ah, muchas gracias, señora Reeves. Gracias. ¿Pero qué hace? ¿Por qué? Creí que... Le juro que no pretendía... La he confundido. ¡Espere! No quería hacerlo. Creía que era Elise. ¿Elise? Sí, quería darle una sorpresa. Y lo ha hecho, desde luego. Déjeme que le explique. Si me escucha un segundo, se lo explicaré. ¿Qué ocurre? Está pálida como la nieve. No es nada, será el calor. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo? Nada, ha sido un desgraciado encuentro. Voy a explicárselo si... No hay nada que explicar. Se lo explicaré aunque no quiera. Me da la impresión de que está molestando a la señorita. ¿Eso es lo que usted cree? ¿Qué quiere que crea? Me da igual, piense lo que quiera. Pero sí me preocupa lo que piense usted, señorita. Quizá no le importe, pero si ha ofendido a la señorita Cameron, tendrá que explicarlo, ¿oh, sí? ¿Comprende? Pues que hablen las almas. Señor Thorne, ¿quiere llevarme con mi hermano David? Será un placer. Volveré a buscarle. No me esconderé, tranquilo. Ya estoy aquí, cariño. Hola. Gracias por todo, señor Thorne. Ha sido un placer. Esta carreta va a ser su hogar durante 6 meses. Y después, una cabaña en tierra salvaje. Ya sabe que no voy a cambiar de opinión. Nos iremos con los colonos. ¿Conoce a mi hermano David? Sí. Hola, David. Hola, señor Thorne. ¡Hola, muchacho! Hola, sí. ¿Qué hay, Bill? ¿Te he hablado de este chico, Brad Coleman? Es capaz de clavar un cuchillo en una moneda y no falla nunca. Te ha puesto una piel de búfalo a que ni siquiera es capaz de clavarlo en ese poste. Trato hecho. Toma, aquí tienes. Dije, no ha fallado ni uno. Le he visto hacer lo mismo cientos de veces, ¿eh, Bill? Recuerda que me debes otra piel, Tech. ¿Te acuerdas de aquella vez en Río Snake? Sí, señor, ya lo creo. Oye, muchacho, quiero que me cuentes lo que le pasó al viejo Ben Grigan. He oído que lo mataron los indios. No lo mataron los indios. ¿No? Lo hicieron 2 hombres blancos. ¿Cómo ocurrió? Llevaba todo el invierno cazando lobos. ¿Sí? Llevaba pieles. Hay quien dice que $2,000 o $3,000 en pieles de lobo. ¡Seguro que sí! Lo mataron a hachazos y con flechas. Todo parecía indicar que lo hicieron los indios, sí. Las pieles desaparecieron. Si encuentro alguna vez a los que lo hicieron, no descansaré hasta colgarlos. ¡Ah!
López, ¿quién es ese joven de ahí, sin pelos en la cara? Ese es Brad Coleman. Es muy rápido con el cuchillo. Vaya, ¿y de dónde ha venido? Vive como un salvaje, en las montañas. Ha vivido con los indios. Te acierta en el corazón a 10 pasos de distancia. Es el mejor tirador de este territorio. Sí. Es muy listo. Si es demasiado listo, lo pagará algún día. Le conocen hasta en México. Ya, te entiendo. Vamos a tomarnos un trago. ¿Quieres comer? Si el viejo Ben viviera, cumpliría 73 años, ¿no? Los indios jamás harían esto. Han sido hombres blancos. Y han dejado bien clara su marca.